Hola, muy buenos días a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, a todos nuestros compañeros deportistas, entrenadores de la Dirección General del Deporte Universitario. Estamos muy contentos porque el día de hoy comenzamos nuevamente con nuestra sesión de psicología deportiva y vamos a enfocarnos hoy a un reto atlético interdisciplinario, cuyo objetivo es constituir a partir de la adherencia al entrenamiento físico patrones de motivación y adherencia al deporte. También para ir ganando poco a poco la autoconfianza a partir del desarrollo de esta preparación física que los chicos vayan teniendo poco a poco. Entonces, voy a dar la palabra a mi compañero miembro del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte, Carlos Vázquez, para que les dé una breve introducción de el desempeño de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Alex. Pues bueno, Gerardo, a los entrenadores, buenos días. Héctor, Gerardo, ya los veo por acá. A los chavos, ¿cómo están? Los deportistas, atletas, representativos de tenis de mesa, básquetbol femenil y varonil, voleibol varonil, tenis de mesa. Pues bueno, bienvenidos nuevamente a este reto interdisciplinario, donde, como bien dices, Alex, la finalidad es buscar adherencia y no se nos puede olvidar que como representativos buscamos la mejora en muchos aspectos, en la parte motivacional, en la parte de adherencia, motivación de logro. Y bueno, este reto tiene que ver con precisamente esta competencia a través de la gente, de otras disciplinas. No es lo mismo trabajar solo que ahora sí que acompañado y en público y en vivo. Pues bueno, esto genera poquito más de esta competencia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, Alex. Los chicos ya están calentando desde hace rato. Héctor, Gerardo, no sé si quieren comentar algo para iniciar. Pues mucho éxito, chavos, y gracias por participar en el reto de todos los representativos que en este momento participarán. Mucho éxito, muchachos. A mí me da gusto volverlos a ver nuevamente en este reto y empezar el año con muchas ganas, más que el año pasado, y esperando que este año sea mejor que el que acaba de pasar. Excelente, pues bueno, ahí estamos. Y vamos a empezar con el primer reto, si bien, si me lo permiten, tenemos poco tiempo, entonces vamos a darle velocidad. Chicos, ya saben, el primer reto tiene que ver con lagartijas. Ya sabemos que las lagartijas, la posición de las manos es un poquito más, es a la altura de los hombros, un poquito más abierto, tampoco son tan abiertas, un poquito más abierta de la altura de mis hombros. Vamos a tener que bajar de manera la plancha muy bien, parejita, hasta abajo, subimos. Cada uno va a llevar su propio conteo y son máximos. Vamos a parar hasta que el cuerpo aguante, son máximos. Yo voy a contar 3, 2, 1. Cuando diga la palabra ahora, pues empezarán cada uno con sus repeticiones. Se vale gritar, se vale apoyar al compañero porque es logro personal, pero al final se convierte en un logro colectivo. ¿Sale? Bueno, pues entonces todos en posición de lagartija. A la de 3, 2, 1, ahora. Recuerden, chicos, que cada uno de ustedes tiene que llevar su propio conteo. Nosotros estamos monitoreando también, pero es necesario que ustedes lleven también su cuenta, por favor.
Venga, denle, chavos, denle, venga, 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 venga. Venga, Ivo, venga, Ivo. Venga, venga. Hugo, vas, Waldo. Sabemos que trabajaron en vacaciones y por ahí los estuve viendo. Entonces, sé que trabajaron. Y aquí está, estamos viéndolo. Venga. Dale, Carlos, venga. Listo, me parece que ahí tenemos ya algunos que concluyeron. Vamos tomando números. Alex. Bien, Benjamín, va, Benjamín, venga bien. Sí, ahí está el compañero de Hugo, que ya está con una rodilla abajo. Ok. ¿Cuántas hiciste, perdón? Hugo. 47. Vamos, voy diciendo el orden y ahí seguimos con Carlos y con Osvaldo, que siguen dándole duro. ¿El caso de Ariel ya terminó, las lagartijas? Ariel ya acabó. Carlos sigue trabajando. ¿Cuántas hizo Ariel? Me parece que Ivo sigue trabajando. 67. 67. José Eduardo. 42. 42. Ricardo. 70. 70, Ricardo. Básquetbol femenil. Vanessa. 5. 5. ¿Cuántas, perdón? 45. 45. Estefanía, Danae, ¿cuántas lagartijas? 32. 32. Mariana Pérez. 15. 15. En el caso de tenis de mesa, Benjamín. 60. 60. En el caso de Hugo, tenis de mesa. 40. ¿Cuántas hiciste? 47. ¿Se escucha? 47, perfecto. El caso de Ivo, de tenis de mesa. 84. 84, muy bien. El caso de voleibol varonil, grito. 44. Grito hizo 44. Ramsés. 43. 43. Y por último, Luis Dimas. Luis Dimas. 74. 74. Muy bien. Pues ya tenemos registrados esta primera ronda de serie de ejercicios. Venga, chavos. Gracias. No se paren. Quédense en movimiento porque viene lo siguiente. Cuando terminen, traten de mantenerse en movimiento. Vienen las abdominales en B, ya saben, partimos todos acostados, en este momento todos tenemos que estar acostados boca arriba, listos para iniciar, acostados boca arriba, de manera, en una plancha, de manera recta, totalmente acostados, y vamos a levantar al mismo tiempo, recuerden, estirados los pies, los vamos a levantar y nuestro tronco, no nuestras manos, recuerden, nuestro tronco sube con nuestras manos y nos encontramos en el abdominal en B. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar. Todos listos. En posición. Tres. Dos. Uno. Ahora. Mortales esas abdominales, ¿eh? Pero ahí se ve el trabajo. Complicadas, pero
poderosas. Venga, échele, chavos. Échele, chicas. No importa si vamos lentos, lo que importa es la ejecución, la repetición. Venga, Osvaldo, venga, Ricardo. Bien, Danae, muy bien, buen esfuerzo, Ariel también. Vanessa, excelente, venga. Muy bien, Carlos. Hugo, Ivo, bien, bien trabajado. Échele, venga. Échele, Brito, venga. Súbala más, Brito, sube el tronco un poquito más, Brito. Un poquito más, Brito, venga. Venga ese tronco, lo tenemos que ver arriba, más arriba. Muy bien, Vanessa, muy bien. Levante. Vamos, vamos. Venga, Carlos, levante ese tronco para que cuenten, venga. Esa es buena, ahí estás, Carlos, muy bien, buen trabajo. Esa es, venga, una más como la de hace rato. Échele. Levantamos ese tronco. Levantamos ese tronco, Carlos, venga. Muy bien, Danae, muy bien, Mariana. Vamos. Las chicas pueden y muy bien, ¿eh? Muy bien, sí. Venga, Carlos, venga, échale, levante ese tronco. Esa, así deben de ser. Venga, Carlos, venga, levante ese tronco, levante el tronco, eso es. Hasta donde dé, pero levantamos completamente el tronco. Échale, échale. Esa es buena, Carlos. Vamos a levantar ese tronco, si no, no pueden contar esas abdominales. Venga, venga, levante el tronco. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Muy bien, Vanessa. Vamos a evitar jalar las piernas, Vanessa. Subimos con las manos nada más y el tronco. Eso es. Ahí está una más. Qué gran esfuerzo, Vanessa. Felicidades. Eso es. Todavía suben más esas piernas y ese tronco. Venga. Eso. Osvaldo. Bueno, Osvaldo, parece de cuerda, igual que mira, Dimas. Mariana y Luis Dimas, hombre. Parecen de cuerda estos muchachos. Danae, venga. Excelente, buen trabajo. Cuidado con eso. Va, Benjamín, tú puedes. Va, Benja. Bien, Benjamín. Muy bien. Vamos, Dimas, vamos. Échale, Dimas, échale. Échale. Cuidado con esas manos, Vanessa. Ahí estamos, venga. Pues ahí está, ahí están las porras, ¿eh? Good. Venga, venga, todavía tenemos algunos. José González, bueno, ahí estamos. Vengan, ahí están las porras, a Dimas, a Ramsés. Saludos, Luz, de tenis de mesa. Saludos, Julio. Ramsés, Dimas, bueno, pues ahí están las porras para ustedes, chicos. ¿Quién sigue? ¿Siguen todavía? Alex, sí, ¿verdad? Vanessa. Sí, todavía está por ahí. Osvaldo. Buen trabajo, chicos. Venga, venga, vamos a darle. Muy bien, chavos, ¿eh? Tienen porra fuera de esta transmisión. Ahí tienen muchos likes. Muy bien, pues si quieres vamos otra vez conforme al listado. Sí. A empezar a capturar las abdominales en B. Ariel de básquetbol varonil, ¿cuántas abdominales? 62. 62. En el caso de José Eduardo.
50. 50. En el caso de Ricardo Juárez. 60. 60. En el caso de Vanessa de básquetbol, ¿sigue haciendo? Acabo de terminar. 85. 85, Vanessa, muy bien. En el caso de Estefanía Danae. 66. 66. ¿Y Mariana Pérez? 75. 75. Muy bien, vámonos con tenis de mesa. Benjamín. 40. 40. En el caso de Hugo. 38. ¿Perdón? 38. 38, muy bien. Y por último, Ivo. 34. Bien. 34. Vámonos con voleibol varonil. Brito. 27. 27. Sí. Muy bien. El caso de Ramsés. 55. 55. Y por último, Luis Dimas. 84. 84. Muy bien, chicos. Excelente. Pues ahí está, estamos teniendo ya las sumatorias, pero vámonos con el siguiente ejercicio, por favor. Excelente, chicos. Pues estamos en posición de pie. Estamos de pie. Vámonos por burpees. Ya saben que vamos a bajar. Si hacemos lagartija, subimos y brincamos. Tenemos que brincar. Cuando hacemos la lagartija y brincamos, esa es una repetición. Ya lo conocen. Todos iniciamos hacia abajo y terminamos brincando. Sí tenemos que brincar por ahí, aunque se vea poco, pero se tiene que brincar. Y bueno, todos en posición. Posición ahora. Empezamos en 3, 2, 1. Ahora, venga, chavos, vámonos. Ariel, ahí están los comentarios. Ramsés. Aman a Ramsés, también lo dice por acá el chat. Dima, rompiéndola, venga. Ahí está, vos voy a leer algunos comentarios. De Carlos, de Dani, de Gilberto, de Vania. Ahí están bastantes comentarios ya participando la gente. Eso, venga, chavos. Venga, Vanessa, bajamos. Bajamos esa lagartija, Vanessa, venga. Vamos, Danae, muy bien. Tú puedes, vamos, concéntrate. Venga, bajamos el pecho, bajamos esa lagartija, el pecho abajo. Venga, chicos, venga, chicas, Vanessa, esa lagartija hasta abajo, porfa, para que puedan contar. El pecho baja al piso, recuérdenlo. Es una lagartija completa. Venga, Vanessa, baje ese pecho, venga. Hay que bajar, Vanessa. Esa es buena. Levantamos las rodillas, nada más que no toquen el piso. Venga. Lagartija sin tocar con las rodillas, bajamos la plancha y listo. Venga, Ramsés, venga, por ahí te estamos perdiendo, Ramsés, no se alcanza a ver muy bien. Ahí estamos. Muy
Muy bien, Danae. Bien, Luis. Buen esfuerzo, Vanessa. Venga, Hugo, Ivo. Ahí estamos. Ariel, Carlos. Ramsés continúa. Y al igual que Osvaldo. José. Ricardo, por ahí también ya acaba de concluir. Mariana, sigue todavía Mariana. Bien, chicos. Muy bien. Quien va concluyendo puede tomar agua, puede estar ya haciendo un poquito de estiramiento. Son los tres retos que están programados. Mariana, a ver, ayúdanos por favor, Mariana. Ah, es que no te veo, no te veíamos. ¿Ya concluiste? Ya. Ok. Muy bien. Pues muy bien, ¿eh? Vamos a muy buen tiempo. Muy buen tiempo, muy buen trabajo, chicos. Burpees es muy pesado, trabajo de fuerza, se combina con cardio, un poquito de cardio, un poquito de fuerza y potencia ahí a los brincos. Es un ejercicio complicado, de mucha exigencia. Muy bien. Perfecto, seguimos, seguimos, vamos bien en tiempo. Ramsés, Osvaldo, Carlos, Ariel también, por ahí José González, Ivo e Ivo, Luis Daniel, está muy, muy reñido este, ¿eh? Está bastante reñido. Hay competencia ahí en la existencia de este ejercicio. Bueno. Muy bien. Sacando esa garra universitaria, chavos. Muy bien. Felicidades. Bien, sigue Ramsés, sigue Dimas, sigue Hugo. A Luis, Dimas, Ramsés, Hugo e Ivo. Perfecto.
vamos bien en tiempo. Bueno, chavos, échele. Es el último. Es el último y esta última repetición va a sumar. Individual y colectivo. Eso es lo importante. Buen trabajo. ¡Vamos! Están las porras en las redes también. Bien, Luis y Ramsés, buen esfuerzo, buen esfuerzo. Excelente. José Ramsés, no sé si ya concluiste, por ahí estamos perdiéndose medio borroso. A ver si nos ayudas, Ramsés. Ahí está, ya te vimos, ya te vimos. No, brincamos, ya estamos. Excelente. Tenemos a Luis, a Ramsés e Ivo, que continúan con un buen ritmo todavía. Muy bien. Perfecto. Estamos concluyendo, Sara, conmigo. Ahí, trabajando fuerte. Muy bien. ¿Quieres que empecemos, Alex, a pasar ya? Correcto. ¿Te parece si la comparto? Sí, pasamos la... Hacemos el conteo de burpees. Mira. Vamos a hacer el conteo de burpees. Ok. En el caso de Ariel. Setenta y dos. En el caso de José Eduardo. 42. En el caso de Ricardo Juárez. 35. Muy bien. En el caso de baloncesto femenil, Vanessa. Vane. Bueno, vamos a continuar con Estefanía, Danae, y ahorita regresamos con Vanessa. Ok. Vanessa lo puso en el chat. Ah, correcto. Ok. ¿Cuánto dice Vanessa? 20. 20, correcto. En el caso de Danae. 28. En el caso de Mariana. 32. Muy bien. Vámonos con Benjamín de tenis de mesa. 80. ¿Perdón? 80. En el caso de Hugo. 100. En el caso de Ivo. Sigue haciendo. Perfecto. Vámonos con Brito. Hugo, ¿cuántos, perdón? Ivo sigue haciendo. Ok. Sí. Pero Hugo. 100. Hugo, 100. Ok. El caso de Brito. Bueno, venga, Ivo, unos más. 50. En el caso de Ramsés. 70. Y en el caso de Dimas.
105. 105. Pues muy bien, aquí ya tenemos los resultados. Faltaría nada más que concluya Ivo. Para vamos, tener Ivo, vamos, Ivo. Ya, ya. Listo, Ivo, toma aire. Muy buen trabajo, Ivo. Compártenos tu dato. 118. Excelente. 118 de Ivo. Pues bueno, aquí están ya los resultados. Por lo que podemos ver, tenis de mesa en lo general se llevó el reto, seguido posteriormente de voleibol varonil, básquetbol varonil, posteriormente, y femenil. Muy bien. ¿Algún comentario, Carlos, sobre la tabla? No, me parece que son buenos datos. Digo, ya lo comentaste en lo general, por ahí pueden observar pues las lagartijas. Por ahora sí que cada repetición o cada ejercicio, más bien, por equipo, ¿no? Las lagartijas por ahí, 179 para básquetbol, sigue tenis de mesa, 191, básquetbol varonil, 179, varonil, voleibol, 161, básquetbol femenil, abdominales en B, 226 para básquetbol femenil, ok, 172 para básquetbol varonil, 163, 166 para voleibol varonil y tenis de mesa 112. Aquí estamos terminando en burpees con tenis de mesa 298, bastantes repeticiones, 298, sigue varonil, voleibol 225, básquet 149, básquet femenil 80. Alex, pues ahí están los datos. De alguna manera se llevan de manera por ejercicio, pues bueno, ahí los lugares se comparten, van de un lado, de una disciplina a otra. Me parece que homogéneo, interesante, ¿no? Es correcto, muy bien. Oye, Carlos, y a mí me gustaría platicar, preguntarle más bien a los chavos antes de teorizar sobre el tema, ¿Cómo se sintieron en dos sentidos? Por ejemplo, el caso de Hugo y de Ivo, no sé si hubo motivación entre ustedes en el hecho de que estén haciendo los ejercicios, las series de ejercicios juntos, y para todos en general, ¿qué tanto sienten que influyó que este programa sea en vivo y que exista gente que los esté viendo, que los esté motivando? Entonces, en este sentido, cualquiera que quiera participar, me gustaría escucharlos. Y yo, Ivo. Pues, con mi hermano y yo siempre hemos sido muy competitivos y definitivamente el estar juntos, pues nos motiva. Entonces, pues, si yo veía que él seguía, pues yo más y yo más. Entonces, siempre nos motivamos así, aunque de repente nos peleamos y todo, pero siempre uno saca lo mejor del otro. Entonces, pues, y qué mejor que compartir con toda la comunidad universitaria y compartirles que sí se puede seguir estando en forma, no importa las situaciones y la controversia de la pandemia. Entonces, pues, échenle ganas a todo. Bien, Ivo, muchas gracias. A ti, Hugo, ¿te gustaría comentar algo? Sí, es lo mismo. Justamente, él y yo somos muy competitivos. De hecho, mi entrenador no nos dejará mentir. Siempre que jugamos en la mesa, salen chispas ahí de odio casi. Pero es odio del bueno, del competitivo. Pues, felicidades a los demás deportistas, ¿no? De que somos un ejemplo, ¿no? A los demás, de que muchas veces escucho hoy en día de no se puede, no hay gimnasios abiertos, se va a engordar a fuerzas. O sea, eso es mentira, ¿no? Cada quien se pone sus retos y está en cada uno justamente cumpliéndolos día a día. Excelente, muy bien. ¿Alguien más les gustaría hacer algún comentario? ¿Cómo se sintieron en redes sociales, en vivo? A mí me gustaría comentar un poco. Se me hace un reto demasiado divertido y te hace recordar lo que es una competencia, más que estar pensando en el público que te observa, te hace pensar en que quieres ganar, como que llenar esa sed de ganar. Entonces te concentras mucho en lo tuyo y te recuerda mucho a las competencias. Aparte de que, pues sí te obliga a llevar a tu cuerpo a un poco más de nivel, porque en mi caso yo nunca había hecho tantas repeticiones de burpees.
pero hubo un momento en el que me metí tanto en la competencia que sentí que mi cuerpo no estaba sintiendo nada y pude seguir haciendo ya como sin estar consciente de lo que hacía. Excelente. Bien, Osvaldo. ¿Alguien más? Chicas, Vanessa, Mariana, ¿les gustaría comentar algo? Danae. Que pues a pesar de la situación está como divertido hacer dinámicas así porque te acerca más a tu deporte y a compañeros que pues practican otras disciplinas y entonces que la dinámica estuvo muy padre y me divertí mucho en lo personal. Ok, excelente. Por último, me gustaría hacer la última pregunta. ¿Alguien de ustedes se sintió desmotivado? Ya sea porque se cansaron antes, hicieron series menores comparadas a sus compañeros que estaban alrededor de ustedes. ¿Alguien se sintió frustrado, que no rendía? ¿O al contrario, fungieron como motivación y como principio motivacional para seguirle dando dentro del ejercicio? Pues en realidad no tuvimos los mejores resultados, pero estoy conforme porque venimos del descanso de Navidad, el recalentado y todo eso. Entonces creo que pudo haber salido peor. Entonces estoy conforme con los resultados. Ok, Ricardo. Gracias. Pues básicamente yo aquí la dejo, Carlos. Obviamente tú has, en tu diplomado, has teorizado mucho y con los chavos has trabajado mucho acerca de la facilitación social. Entonces, no sé si te gustaría abarcar más teóricamente sobre este aspecto. Bueno, sí, sí, Alex. Nada más, pues, recordar, antes de pasar al objetivo de esto, porque llevamos varios, realmente pareciera que nada más hacemos ejercicio y los ponemos a trabajar, pero hay un trasfondo atrás de esto. Me gustaría escuchar a Gerardo, a Héctor, que pues siempre nos han permitido trabajar, la verdad yo se los agradezco enormemente, nos han dejado trabajar ahora sí que a manos abiertas, y yo quisiera escuchar su sentir, su punto de vista de Gerardo, de Héctor, sobre estas dinámicas. Quiero felicitar a todos por la dinámica, a la de GEDU, a los chicos de todos los deportes, a los míos en particular. Y lo que puedo comentar es que la respuesta es la que me llama mucho la atención. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestra parte para motivarlos, pero sin la respuesta de los chicos, eso no sería nada, ¿no? Entonces, para todos, no solo los chicos de nuestro equipo de tenis de mesa, sino todos los demás, su respuesta es fabulosa, ¿sabes? Y la petición es que sigan respondiendo así. O sea, ustedes son los jóvenes, ustedes son los que tienen que responder. Los mayores, pues, los motivamos, pero la fuerza está en ustedes, los jóvenes. Gracias, Héctor. Ok. Yo, chicos, pues primero, gracias a todos ustedes por ser parte de este reto. Y sobre todo, ser una imagen ante la comunidad universitaria de la importancia de hacer ejercicio ante esta pandemia. Muchas felicidades, muchachos, a todos por su esfuerzo. Gracias. Gracias, Gerardo. Y bueno, agradecer prácticamente a todos, Alex, a la dirección por permitirnos, a los entrenadores y a los chicos, porque sin ellos esto no es posible. Y bueno, al final es para ellos, ¿no? Al final, como dice Héctor, como dice Gerardo, el esfuerzo es de ellos, para la comunidad universitaria. No se olviden que ustedes son una parte de esa comunidad como representativos, y como representativo, como equipo representativo, como persona que tiene esta representación, pues es un ejemplo a seguir. Entonces, no se les olvide. Y bueno, aquí la finalidad es, me quedo con los comentarios, divertirse. ¿Se puede divertir mientras se trabaja? Claro, no hay que olvidar que al final todo esto es competencia, pero lo hemos visto, la competencia más importante es contigo. Yo les decía, y para que la comunidad entera, los que nos están siguiendo, vean el contexto de esto, es que estos chicos tienen una evaluación desde agosto inicial, una evaluación que cuando hoy la revisamos, digamos el antes y el después de 6 meses, aunque hemos hecho evaluaciones intermedias,
pues no podemos ver otra cosa que sea progreso. En términos deportivos, hoy como entrenadores, como dirección, pues lo que nos interesa es que a pesar de este aislamiento, hoy los deportistas puedan seguir progresando en algún tipo de trabajo físico, como podemos establecerlo en algún otro aspecto. Ahorita lo aterrizamos en la parte física como mantenimiento, pero ya nos dimos cuenta que no solo es mantenimiento, hoy la flecha va hacia arriba, Alex, y eso habla de mejoría. Eso es muy interesante, porque en la medida en que ustedes se perciben mejores, incrementa su propia motivación. En la medida en que tengo a alguien más al lado mío tratando de ser mejor que yo, pues surge, como dice Osvaldo, ese espíritu competitivo. Claro, no lo podemos olvidar, somos representativos. Tenemos que tener en mente la competencia en todo sentido, al menos en el deporte. Y por supuesto, estar frente a la cámara en vivo, pues genera de pronto esa ansiedad competitiva, ¿no? Qué bueno es seguir compitiendo. Hoy podemos, nada más para cerrar rapidísimo, apoyarnos de un poco de teoría, la parte de la competencia individual genera competencia colectiva y logro colectivo. Ahí se nos ocurrirán algunas cosas para seguir fomentando todavía esta participación y agradecerles a todos realmente pues las ganas y el empeño que ustedes hacen, ¿no? Al final ya lo veremos de manera individual con sus equipos. Yo no puedo ver otra cosa, y tengo aquí los datos, que no sea crecimiento, y eso pues se los tengo que aplaudir, ¿no? Entonces, de manera personal se los agradezco, los felicito por el esfuerzo, porque el progreso está, a pesar de lo que sea, tenemos que mantenernos, ¿sale? Pues no sé, Alex, yo estoy terminando aquí, no sé si alguien quisiera aportar algo más, Gerardo, Héctor, algún chavo. Yo quiero agradecer a los entrenadores y a Carlos por todo el trabajo que llevamos atrás con él en las sesiones. Es motivacional para seguir metido en nuestra competencia y en el deporte. Y ya, es todo. Gracias, gracias. Pues listo. Chicos, ¿alguien más que quiera participar? Los micrófonos están abiertos. Tenemos 10 minutitos todavía para seguir hablando sobre el tema, sobre cómo se sintieron, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen un comentario. Yo tengo un comentario. Adelante. Primero gracias, porque como mencionaba hace rato mi compañero Osvaldo, hoy pude volver a sentir como esa emoción de saber que vas a competir de manera diferente, pero al final de cuentas es la misma emoción y me da gusto ver a todos echándole todas las ganas para las competencias. Ya no se olvida el espíritu competitivo, qué importante, Luis, gracias, qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría compartir algo, Carlos, igual. Sí, claro. Sí, me gustaría mandar un saludo en general a toda la comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria, donde pues yo estudié, y también quiero agradecer a todos los deportistas que compartieron con nosotros esta experiencia, y también espero que en algún momento, cuando la pandemia ceda, que también se puedan retomar estas actividades y estar todos en conjunto, porque eso es lo que nos motiva realmente, estar otra vez con toda la comunidad, estar compartiendo las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Entonces, Es impresionante cómo nos motiva día a día, y yo digo, bueno, algún día voy a volver con mis amigos, voy a volver a estar todos juntos, y eso es lo que a mí me motiva día tras día. Muchas gracias, Carlos. No. Gracias, Ivo. Yo también quisiera compartir lo mismo, ¿no? Sé que esta situación es muy difícil, ¿no? Que siempre estamos, en lo personal también me incluyo, ¿no? Que me he bajoneado bastantes veces, ya creo que hasta he perdido la cuenta, ¿no? O sea, de que no estamos, como deportistas estábamos acostumbrados a un ritmo, ¿no? De estudio, de entrenamiento. Muchas veces muchos de nosotros ni siquiera tenemos nuestros amigos en la facultad, ¿no? Tenemos los amigos en el equipo deportivo, entonces nos bajonea mucho, ¿no? Y decimos, otro día más en el encierro, ¿no? Pero yo creo que me gustaría compartirle a mis amigos de tenis de mesa y a toda la comunidad en general que nos esté viendo, que hay que recordar que no es un día más de encierro, sino un día menos que falta para volver a reunirnos en las actividades que tanto amamos, que tanto nos motivan a seguir, que es el deporte. Y también, ¿no? Desearles lo mejor para el semestre. Sé que es difícil ser estudiante y deportista a la vez, y muchas veces nos estigmatizan, ¿no? De alumnos tontos o cosas así, pero al contrario, ¿no? O sea, creo que pocos tenemos luego la capacidad para llevar un ritmo así y aparte salir bien en la escuela. Entonces, pues, yo sí quiero felicitar a todos los deportistas. No cualquiera puede, o sea, no cualquiera está en un equipo representativo.
y yo les agradezco que sigan poniendo su parte y den el ejemplo día a día. Excelente, Hugo. Pues, ay, me gustaría agregar algo. Sí, claro. Yo he escuchado a muchos que felicitan a los atletas, pero muy pocos han igual felicitado a los entrenadores, a cada uno de ellos, ya que gracias a ellos estamos haciendo estas pruebas físicas. Y aquí igual se demuestra todo el trabajo que ellos han venido haciendo, independientemente de las problemáticas que han habido. Así que igualmente a los entrenadores, muchas felicidades. Claro que sí. Yo quiero comentar algo. Sí, Héctor. Adelante, Héctor. A todos los chicos que participaron aquí, y a todos los entrenadores y directivos, les quiero resaltar la valía del deporte. El deporte tiene varias funciones, entre ellas la competencia, la lúdica, el juego. La parte de juego nos conjunta, la parte competitiva separa. Y aquí lo podemos ver muy bien, y para la gente que nos está viendo en línea en este trabajo, comparado con el trabajo que se hace en línea, en la parte que se llama académica, hemos visto que muchas cámaras están cerradas. No es fácil trabajar para la gente, para los académicos, para los maestros, no es fácil trabajar con cámaras cerradas. Y aquí quiero resaltar que las cámaras están abiertas y todos comparten la información que transmiten a través de la imagen. El ser humano tiene que recibir información visual para poder trabajar mejor. Y el deporte, y esto quiero poner como ejemplo para toda la comunidad que nos está viendo, ver cómo el deporte abre sus cámaras, presenta su trabajo, comparte la información y todos podemos hacer un trabajo mejor. Eso es lo que quiero resaltar. Muy interesante, Héctor. Claro, es correcto, ¿no? Es difícil trabajar con cámaras apagadas, nos toca, pero mira, aquí... Es súper difícil. No hay retroalimentación de la información para saber, para dar en términos de respuesta y que la información fluya de mejor manera. No se establece muy bien el canal de comunicación con cámara cerrada. Así es. Lo comparto y lo vivo, porque lo vivimos bien. Gracias, Héctor. ¿Alguien más, chicos? Estamos. Pues bueno, Alex. Estamos a 3 minutitos de cerrar esta programación. A mí sí me gustaría comentarles que estoy muy motivado de verlos a ustedes que están teniendo este esfuerzo, este rendimiento. Me transmitieron la energía a cada uno de ustedes. Es cierto lo que dice Héctor, la interacción no es lo mismo a partir de una pantalla, la interacción social, por supuesto que se ve todavía más reducida si tenemos apagadas las cámaras, pero aún así estamos haciendo un esfuerzo muy potente de sobrellevar este confinamiento hasta donde sea necesario, cuidándonos siempre, tomando las medidas sanitarias. Y ojalá que mi único propósito que tengo para los siguientes meses es que este ejercicio que hemos estado realizando con ustedes lo podamos reproducir con más disciplinas deportivas, con más entrenadores, con más atletas universitarios, para justo ir creando esta sinergia y esta empatía y esta dinámica de grupo y de comunidad, porque a fin de cuentas somos de la comunidad universitaria del deporte universitario. Entonces, yo me quedo ahí, ojalá que pudiéramos continuar con más disciplinas. Es una propuesta que en un principio también hizo Carlos Vázquez Villegas y pues espero verlos pronto. Pues nada, estamos concluyendo, Alex, y bueno, aquí el mensaje es para todos, es sigan preparándose porque no sabemos cuándo les va a volver a tocar estar en este reto, ¿sale? Y ya vimos sus números, ahora sí que tienen buenos números, pero el reto se complica más porque hay que salir mejor de lo que salieron ahora. Entonces ahí tienen el objetivo ya puesto y esa es la finalidad. Pues los dejamos, Alex, Gerardo. Claro que sí. Saludos a todos de mi parte. Gracias. Saludos y abrazo fraterno. Abrazo. Buen inicio de año. Felicidades a todos. Gracias.